Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores. Y ahora estamos que coincidimos en un lugar que pues estábamos esperando como familia PH y que yo creo que parte de la entrevista hace honor a Elmo y a Bongo, que por cariño pues es Mito y Bongo. Así es que parte de esa iniciativa que nace acá en Chalatenango es porque realmente también nosotros tenemos ese cuidado de tener en la familia a estos perritos, o como dice Rubén, a los niños, porque él así le dice a los niños de la casa, bien cuidados, porque pues como son parte de la familia, hay que tenerlos bien también. Y desde luego, pues estamos aquí con la emprendedora que desde el principio, cuando yo me di cuenta, echándole porras, y pues ya probamos, ya vinimos a traerle a Mito y a Bongo, y siempre encantados nosotros por el servicio y todos los consejos que nos da. Así que muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Yo sé que ha sido momentos bien difíciles, complicados, pero ya, hoy sí, ya estamos ya. Aquí, iniciamos, ya arrancamos. Y a ver, yo sé que la iniciativa nace porque también usted tiene un gran amor por los animalitos. Sí. Y cuéntanos la idea de, estábamos hablando fuera de cámara. Sí. De cómo, pues, adecuar cada espacio, lo que ha sido difícil a veces de buscar todos los insumos, la materia prima. Pero más allá de eso también hay que hablar sobre parte pues, de los horarios que tiene, los servicios, sí. Los tipos de mascotitas, les decimos nosotros, sí. Les decimos los niños. Sí, los bebés, nuestros bebés. Así que gracias de verdad por recibirnos. Sí, muchas gracias a ustedes también por apartar este espacio, por darme el tiempo para poder, de esta entrevista, para poder expresarles y comentarles un poco de qué es lo que yo hago con los bebés. Gracias a ustedes por la confianza, por confiarme a Bongo, a Elmo. Soy muy agradecida con ustedes, primero que nada, por el espacio que me han dado. Ahora bien, de toda la historia, sí. Veamos, ¿cuánto tiempo ha tardado para poder estar ya ahora? Que me dice fuera de cámaras, le voy a contar, todavía no he terminado, pero dice que la gente, no hombre, dele, comience, ánimo, sí. Porque el trabajo que lo hace muy bien. Sí. Fíjense que fue un proceso bastante largo, todo comenzó en el mes de mayo, pero me retrasé un poquito por el hecho de que había que comprar materiales como una construcción prácticamente para adaptar y adecuar el lugar a mi necesidad. Entonces compramos una tina, que es donde se bañan a los perritos. Entonces en el lugar donde yo compré los materiales no tenían la tina todavía. Entonces eso fue como un poco de atraso para que vinieran todos los materiales. Entonces no querían mandarme solo como una parte. Entonces eso me costó un poco para poder iniciar. Entonces ya cuando vinieron los materiales, empezaron a haber ciertas dificultades con las paredes, las pinturas, quizás los inquilinos anteriores que habían estado, habían pintado solo capa sobre capa sobre capa. Entonces ya cuando nosotros decidimos que íbamos a pintar, empezamos a ver que la pintura se venía sola. Entonces eso alargó un poco más el tiempo. Yo quería que la apertura fuera en mayo de este mismo año, pero no se pudo porque solo el hecho de raspar las paredes se llevó mucho tiempo. Quizás ese fue un momento bastante frustrante para mi hermano y para mí, porque en realidad solo los dos trabajamos en el local. Solo él y yo pintamos, él hizo toda la área así de la estructura, todo, pero sí costó. Hay momentos de frustración, de que uno quiere que el tiempo, pues, ¿cómo le puedo explicar? De que el día fuera eterno y poder avanzar lo más que se pudiera, porque algunos clientes ya cuando empezaron a ver de que yo empecé a hacer la publicidad, me empezaron a decir, ¿y cuándo va a empezar? ¿Y cuándo va a empezar? Y se siente uno así como un tanto con una presión encima por querer ya poder tener las cosas, poder iniciar para poder empezar a atenderlos a cada uno. Y de hecho, pues yo era una de ellas que ya va a estar y esperamos, sí. Un tiempo prudente.
el equipo para el proceso, le escriben a usted, ya vamos a mencionar también lo de las redes sociales, sí, cómo pueden comunicarse. Traen a la mascotita, tiene ya también jaulas adaptadas, sí, para la espera de ellos, sí, de los bebés. Está la TIN, sí, está también el espacio para el secado, el cepillado. La mesa de peluquería. Ok, ajá, no sé de los espacios. Sí, que sí, tenemos las jaulitas, tenemos unas jaulas adecuadas para perros pequeñitos. Y también tenemos jaulas adecuadas para perros ya de talla grande, como Siberian, como pastores alemanes. Está la mesa de peluquería, que ahí es donde se hace prácticamente el arte. Ahí se hacen los cortes, los cortes, los secados. Ya el área de latina es para los baños. No sé si ya se puede hablar como de los baños. Sí. Tenemos el baño normal, el baño medicado, que el baño medicado es para pulgas, garrapatas, para problemas de piel. El baño normal prácticamente se refiere a eso, normal, si el perrito no necesita, que no trae nada, ni pulgas, ni animalitos, ni nada de eso, solo se le hace su baño con el champú nada más, de ahí se seca con una toalla primero que nada, de ahí se pasa a la mesa y se empieza a secar. Ya después tenemos una secadora que es grande, adecuada para el momento de secar, ¿cómo le puedo decir? Como en el momento que el perrito está más empapado de agua, y ya se utiliza otra secadora, ya solo para ultimar los detalles. Tenemos los peines para sacar nudos, peines para pulir, cada uno tiene su nombre. En realidad, ahorita no me los recuerdo así como de memoria todos, pero sí hay diferentes tipos de peine. No solo, digamos, que se utiliza uno nada más, sino que cada peine tiene para qué sirve. Es porque como también depende del tipo de pelo. Depende del tipo de pelo. Peinado. Sí. Me imagino que también... Las tijeras, cada una tiene su función. Hay diferentes tipos de tijeras, no es... Hay curva, hay una que es dientes de tiburón, así se le llama, que hay otra de entresacado y está la recta. Y hay muchas más todavía de esas. La ventaja que tiene ahora ya esta área, que ya hasta se sacan tijeras cuando las personas son zurdas. Toda esa ventaja tiene, porque yo no, cuando hice el pedido de las tijeras, me acuerdo yo que no tenían tijeras, digamos así como yo que soy diestra, no tenían para mano derecha, solo tenían para zurdos. Entonces yo le dije al proveedor, mire, le digo yo, solo tiene tijeras para zurdos. Sí, me dice, esa no le va a funcionar, mejor esperemos a que vengan. Entonces también eso influye en el tiempo que se tardan en traerle las cosas acá a Chalate, porque al menos en el área, digamos, de veterinaria y de estéticas caninas, cuando usted pide producto, el área para acá, para Chalate, es bastante retardado. Como no hay mucho, cada 15 días es la ruta, no es tan seguido que le puedan traer producto a usted. O sea, digamos que si se queda ahora, no es que ya la próxima semana se lo traen, sino que todo lleva un tiempo. Todo lleva el proceso en cuanto al producto. Sí. Y en cuanto al cliente, para el tiempo, digamos, ahora si gusta ya mencionemos los contactos. Sí. Digamos, yo como cliente que traigo mi chihuahua, mi husky, mi lo que sea, que inclusive hay gatitos también, sí, ustedes traer, siempre y cuando pues usted sepa cómo es el comportamiento de su gato, porque sí, pues la mía yo no la puedo sacar de la casa. Se sí, me escapa y la pierdo. Dentro de todos los servicios que estaba mencionando, del baño, el corte y el baño, el corte y el baño medicado, que es lo que siempre yo pido, la mayoría de veces, corte de uñas, limpieza de orejas, cepillado de dientes y mucho más, que sí, a veces hay clientes que vienen con cosas de peinadito, sí, cosas así más diferentes. Ahora bien, se contactan con usted, traen a la mascota, tienen que esperar dependiendo de la cantidad de tiempo. Sí. Pero digamos que yo vengo por un baño normal, y usted me dice, pero fíjese que tiene esto y lo otro. Uh-huh. ¿Primero le consulta usted al dueño de la mascotita? ¿O cómo es el proceso, el tiempo de espera y todo lo demás? Fíjese que a veces lo que pasa es, pues, como un ejemplo, viene alguna persona y me trae, digamos, un perrito colochito.
lleno de nudos, bien, bien lleno de nudos. El perrito, usted lo ve a simple vista y él se ve esponjadito, esponjadito. Entonces me dice, mire, pero yo solo quiero baño. Entonces yo en el momento que lo recibo, le digo, mire, pero le hago ver este detalle. Le digo, mire, solo que tiene muchos nudos. El detalle es de que el nudo se vuelve como una esponja. Entonces usted lo moja y él absorbe todo el agua. Entonces lo que pasa es de que usted nunca lo va a terminar de secar a su totalidad. Puede pasar todo el día y en el momento usted lo va a sentir seco, pero ese nudo debajo está empapadísimo de agua. Entonces eso le provoca problemas de piel, dermatitis y todo eso. Entonces si yo hablo con la persona y le digo, mire, yo le recomendaría mejor que le recortemos el pelo. Entonces algunas personas sí acceden y me dicen, córteselo. Y muchas veces me dicen, pero yo no lo quisiera pelón. Y a veces no es que uno no quiera, o a veces dicen, lo llevé a X lugar y me lo dejaron así de pelón. Pero a veces no es que nosotros querramos dejarlo pelones, sino que el detalle es de que la máquina viene solo, la máquina de ahí, uno compra las cuchillas aparte y cada cuchilla ya tiene su alto. Entonces la cuchilla no le va a cortar si el cabello del perrito está lleno de nudos. Entonces y algunos, pues yo le digo, fíjese de que no se puede, tiene demasiados nudos, yo le recomendaría que sí se lo cortemos, pero si ya de verdad me dice que no, yo le hago ver. Mire, vaya, pero el detalle de que si yo se lo entrego, usted lo va a sentir húmedo. Si me dicen así, hágalo. Entonces yo solo lo hago así, pero por lo menos ya, y si es un baño normal, digamos el del perrito, por lo menos se va uno su hora y media más o menos, porque en realidad no es que porque yo diga, ay, el perrito, sea como sea, se va a ir húmedo. Yo siempre me tardo mi tiempo en tratar de secarlo lo más que pueda, primero para cuidar la salud de él y el bienestar de su piel, porque eso pasa, de que de ahí vienen con eczema húmedo, se llama esa parte, que ya el nudo empieza a ser como una infección en la piel y se empieza a llenar como de pus. Ellos empiezan a morderse, y muchas veces se lo pasan con la mordida, empiezan a lamerse en otro lugar y se lo pasan así. Entonces trato la manera de secarlo lo más que puedo, pero eso ya, como le digo, si ya de verdad el dueño me dice, mire, es que yo lo quiero, porque ahora a veces ha pasado que me le van a hacer una sesión de fotos, o lo quiero así peludito, porque a veces así viene, que me dice, mire, le voy a tomar fotos ahora, es su cumpleaños. Muchas veces eso pasa, de que cuando tienen festividades o cumpleaños o algún evento, siempre lo traen. Entonces, y como le gusta verlos así esponjaditos, como le digo, por viéndolo así superficialmente, se ve así como que es un algodoncito, pero el detalle es abajo. Así es que hay que tener cuidado, ella es la experta, hay que tomar también, si usted quiere tener un cuidado, hay que estarle dando ese mantenimiento pues también al perrito, a la mascotita, al niño, al bebé. Y bien, los contactos, ¿cómo se pueden comunicar para poder abordar más preguntas? Porque yo sé que muchos tienen más preguntas y pues lo bueno siempre es asesorarse con la persona que sabe. Sí, pueden comunicarse al celular, es el 7614-1667, y también tenemos nuestra línea fija, que es 2372-0323. Y también estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Mimos Estética Canina, igualmente en Instagram estamos como Mimos Estética Canina, igual en TikTok también, ahí nos pueden encontrar como Mimos Estética Canina también. Así es que ahí están todas las formas de poderse comunicar. Y para los pagos, ¿acepta en efectivo? En efectivo, tarjeta, pago con transferencia también, y tenemos la banca móvil, que es con el código QR. Bueno, magnífico. Inclusive, a veces yo digo esta recomendación, tenemos muchos compatriotas en el exterior y quieren, pues, mire, mi hija quiere ir, mi hija no tiene el dinero, pero yo se lo voy a mandar. Sí. ¿Se puede? Sí, se puede. Okay. Bueno, entonces, dejamos siempre los contactos, los enlaces, y recuerden, Estética Canina, mimos, que de verdad que los mima, baños, cortes, y bueno, todo lo que usted quiera preguntar, porque a veces se nos ocurre cualquier otro tipo de cosa para los muchachitos que están en la casa. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio.
Y muchas gracias. Compártanlo, por favor. Apoyemos a los emprendedores y saludos. Adiós.